¿Qué tal, amigos? Enfoques Cancún y enfoca tu ritmo. Pues para el día de mañana tenemos una superaventura en un trail en otro pueblo mágico. Estamos aquí en Malinalco, así que no se pierdan esta aventura, ¡que comenzamos! Pues estamos aquí, ha llegado el día. Hoy dominguito vamos a correr el trail de aquí de Malinalco. Estamos listos para salir en un ratito. Y pues le vamos a dar con todo, ¿eh? Le vamos a dar con todo. Estamos muy contentos. Un día estupendo aquí en Malinalco. Amaneció fresco y pues no nos queda más que echarle muchísimas ganas. Así que acompáñenme a esta aventura que se va a poner bueno. ¡Venga, vámonos! Muy bien, pues ya estamos calentando. Y aquí están las letras conmemorativas de este pueblo mágico de Malinalco. Y pues miren, miren la cordillera, miren las montañitas que nos rodean aquí en este pueblo mágico. Y pues estamos a unos minutos de arrancar. Ya toda la gente está muy entusiasmada aquí en el centro. Es la verdad un sitio increíble. Es un valle rodeado de montañas increíble, con una arquitectura colonial. Y miren qué precioso, qué precioso luce esta mañana. Así que vamos a darle con todo y a echarle muchísimas ganas. ¡Venga, vámonos! Seguimos calentando en esta fresca mañana. 15 grados nos marca el termómetro. Y así es más o menos cómo va a salir la ruta aquí por el pueblo, dirigiéndonos hacia estas montañas. Miren esa chulada, caray. Muy, muy padre. Pues vamos a seguir dándole el calentamiento. Pues estamos a 2 minutos de la cuenta regresiva y así luce la salida de este trail Pueblos Mágicos aquí en Malinalco. ¿Qué tal, Dani? ¿Listo? Listo, listo. Con todo, ¿no? Con todo. Acá. Donovan, vámonos con todo. Ok, damas y caballeros, 2 minutos. 2 minutos para la cuenta. Por favor. Toda la banda, vean. Sí, ahorita les indico el listón. Exactamente. Qué bueno que me dicen. Vamos, rápidamente. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡gol! ¡Vámonos, vámonos con el chicle, vámonos! ¡Woo! ¡Vámonos por estos 21, señores, eh! ¡Vámonos con todo! Ahora sí. Vamos a guardar la cámara. Vamos a documentar esos primeros 300 metros de la salida. Y vámonos con todo, ¿eh? Ahora sí que no nos queda más que otra. Quedarle con todo. Un trail muy interesante. Aquí vamos a tratar de agarrar la punta. Y tratar de sostener lo más que sea posible. Vamos a calentar primero. Bueno, a la salida de esta fuente los dejo ya para concentrarnos. ¿Sale? Bueno, ahora sí. Ahí tiene la montaña y vámonos. Vamos para los dos primeros kilómetros. Ha sido pura bajada el inicio. Esto quiere decir que va a estar muy duro el regreso. Pero bueno, llevamos ritmo de 3:40 y pues vamos a ver hasta dónde termina este regalo de la bajada. Vamos a darle con todo, venga. Venga, Ya a la altura del kilómetro 3 inició el trail con esta bonita panorámica. Voy a ver si puedo hacerles tomas seguido porque ya está duro la exigencia. Venga, aquí a la altura del kilómetro 5 nos volvieron a sacar al pueblo y vamos a darle. Aquí venimos con dos chicos de Polar haciendo todas las ganas. Venga, muchachos, vamos, vamos, vamos con todo. ¡Ánimo! Venga. Casi altura de kilómetro 6. Al parecer venimos colocados en quinta plaza. Así vienen los competidores también. Dándole. Y pues bueno, vamos a darle. Kilómetro 6. Empezó la subida matona ya a la montaña.
seguimos conservando posición, pero ahí vamos, ahí vamos. Muy buena cadencia. Venga, venga. Miren, altura del kilómetro 6.5. Tenía que ser esa toma espectacular. Y sigue subiendo. Está buenísima la subida, ¿eh? Venga, venga. Muy bien. Acaba de caer el 7. Y este, como es un kilómetro mágico, un número mágico, se lo voy a dedicar exclusivamente a mi hija. Sasha, te estoy dedicando este trail. Es para ti, mamita. Es para ti. Te amo mucho. Con todas mis fuerzas. Aquí parece que estamos saliendo a un claro. Y bueno, venga, vamos a seguir dándole. Ahí ya se ve el valle. Sasita, yo sé que un día vas a correr esto como yo. Venga, vamos a tomar aire y aprovechar la campiña. Miren qué preciosura. Ya no pude grabarles ahora el abastecimiento porque venían dos atrás de mí. O te ha perdido dos lugares. Pero bueno, creo que seguimos en quinto o sexto. Pero vamos con todo. Vamos, ya terminó la subida. Venga, vamos. Por ellos. Vamos por ellos. Nos llevan como 25 metros. Justamente en el kilómetro casi 10. Volvimos a hacer contactos para hacer con el cuarto y con el quinto, o el tercero y el cuarto. Y aquí venimos. Es un de polar. Él se llama Richo. El de adelante no sé cómo se llama. Pero bueno, vamos a darle con todo. Pero pues lo importante es que volvimos a hacer contacto con ellos. Vamos, ¿sabes? Un alambre, hay unas púas aquí. Ok, salimos para arriba. Venga. Miren esto. Miren qué riquísimo. Eso es lo bonito del trail. Vámonos. Altura del kilómetro 10. Vean esta preciosura. Aquí viene José. Viene Richie echándole con todo para salir en la cápsula de enfoques. Y ahora sí que vamos para arriba. Según esto, aquí venimos en la parte más difícil de la carrera. Ahora sí nos tocó escalada completa. Miren cómo viene la subida. Pero la venimos disfrutando, venimos con todo. Aquí viene el rival del Chicles. Aquí viene, véanlo. Ha venido con sus todo el camino. Es el Chicle versión trail. Venga, venga. Kilómetro 11. Salimos de la subida de la pendiente. Vamos a agarrar lugares. Al parecer vamos en cuarto. Según el guía del marcaje. Vamos a tratar de promediar el 4.15, 4.20 acá. Para darle un poquito más. Ahorita regresamos, venga, vámonos. Parece que es kilómetro 13. Parece que es el abasto. Vamos al abasto. Bueno, salimos del abastecimiento aquí en la colonia. Venimos con nuestro amigo que viene con todo. Venga, amigo, vámonos, ¿eh? La estamos disfrutando al máximo. Parece que vamos en el top 5. Hay que echarle ganas. Estamos ya por agarrar. Miren esto de este lado. Hay una subida. Y bueno, estamos fenomenales. Increíble, increíble, ¿eh? Vamos, vámonos. Me siento con muy buen ritmo hasta ahorita. Y creo que vamos disfrutándolo como es debido. Con muy buena cadencia. Venga. Y aprovechamos esta bajadita porque quiero agradecer a mis equipos y a mis coach Ahumados, coach Alfredo, Miguel, Alex, gracias por los circuitos, por los jalones. Equipo Bestias, Orlando, gracias, gracias por todo lo que me has ayudado, por este pequeño patrocinio que vengo aquí dándole con la playera.
Y pues bueno, un saludo a todos. La estamos disfrutando con todo. De verdad que sí me siento fuerte. No imaginé haberme sentido así, pero han sido buenas distancias. Venga, vamos a atacar el 16. Y empieza la bajada entre unos cafetales o no sé qué onda. Es una parcelita, pero se ve el valle increíble. Y bueno, ¡ah, cañón! Ahora sí venimos con todo. Y bueno, ahorita nos acaba de pasar Richo del equipo Polar. Nos echando la mano con la bajada. ¡Ah! Aquí es donde tenemos que bajar bien. Es con todo menos con miedo. Y aquí la altura del kilómetro 16. Miren esta postal que tenemos. ¡Wow! ¡Qué precioso está! Kilómetro 17, bajada matona, concreto, se nos acaba de ir este muchacho de Polar por 15 metros en el abastecimiento, pero tiene que abastecerme. Venga, miren la vista del valle, qué preciosidad. Ahí lo traigo 30 metros, venga, vamos por él. Acabamos de terminar la última subida, creo, en el valle, kilómetro 18.46 y ya, vamos para abajo nuevamente. Ya no pude documentar su vida, está muy fuerte, pero bueno, ya nos perfilamos casi al 19. Miren esta chulada, caray. Ay no, Dios mío, gracias nuevamente, hija. Eso va por ti. Te amo. ¡Te amo, Sasha! Y aquí en esta crucecita también mandamos saludos. Nos acordamos de todos, ¿eh? Equipo Estrella, un saludo. Les quiere mucho su amigo Héctor. Vámonos. Bueno, estamos entrando a la ciudad y al pueblo. Dicen que falta 1.5. Vamos a ver. Bueno. Venimos cerrando con todo, así. Ha sido una carrera muy buena, muy buena. Vamos a cerrar a 3.35, 3.40, un poquito más rápido. Venga, vámonos con todo. De aquí acabamos de agarrar un grupito muy padre. Bajando, ¿tu nombre? Sí, Paco. Paco, ¿su nombre? No quieres darnos su nombre, bueno. No quieres salir en la cápsula. Vámonos con todo, ya rumbo. Hazte 21K de Marinalco y enfoca tu ritmo, se los está llevando así. ¡Venga, Venga, Paco, con todo. ¡Vámonos! ¡Con todo! ¡Venga! Y al parecer ya tenemos a la meta a la vista. Ya me está marcando casi 21. Sí, ya tenemos la meta a la vista, creo. Sí, aquí es la meta, aquí es la meta. ¡Venga! Últimos metros, ya llegaste, venga. Ahí está, 2 horas 4. 655. 2 horas 4 en los 21. Creo que nos posicionamos en el top 5. 2 horas 2. Increíble, increíble la llegada. 2 horas 2. Y bueno, aquí nos encontramos con el ganador de la carrera. Aquí nos encontramos, ¿tu nombre? Efraín Cruz Mejía. ¿Qué tal? ¿Cómo sentiste el recorrido? Está padrísimo, plano y subidas. Y subida y de todo, ¿verdad? De todo. La verdad, pues bueno, es el primero general. Ahorita nos venimos enterando que le dimos al cuarto general, abajo del top 5. Y pues, felicidades, amigo. Igualmente. Vamos, ¿de dónde vienes? De Islahuaca. De Islahuaca. Pues bueno, vamos a seguir dándole y ahorita nos vemos en la premiación. ¡Vámonos! Aquí tenemos a esos muchachos que nos ayudaron enormemente en la carrera. ¿Sus nombres? Ricardo. Ricardo, él entró adelantito de mí en tercero general. Él es Levi, ¿cómo te llamas? Levi. Levi, la carrera estuvimos... Saludos a nuestra coach, Henry Parga, a Luciana, a Lolebe, a las nuevas generaciones. ¡Corran Trail! ¡Corran Trail, exactamente! Gracias por la ayuda, de verdad. Sin ellos no hubiéramos librado esa bajada. También, 655, ¿cómo te llamas? Héctor Beristain, Héctor Briseño, un abrazo. Beristain, un abrazo enorme, mis respetos, viejo. Gracias. Gracias, venga. Vamos. Bien, pues ya refrescados,
ya aquí con la medalla en la mano y extraoficialmente cuarto general, primero de categoría, pues no tengo palabras. De verdad que me sentí estupendamente bien. Nunca dejé de jalar, me apoyé mucho con los chavos que para bajar. Ahí les mando un saludo a los chicos de Polar, a este Fercho, la verdad que me ayudó un montón. Y pues bueno, aquí estamos dándole y pues vamos ahorita a lo que sigue. Cada uno de nuestros ganadores. También aquí en Cápsula de Enfoque aquí. Tenemos a la ganadora del 21K de aquí de Bailando. Janet, ¿qué onda? ¿Cómo te sentiste? Súper bien, la verdad. Sí, ¿cómo viste el recorrido? Estuvo muy bonito. Estuvo muy padre. Muy padre. ¿Cuál fue para ti? Un poco resbaloso, ¿no? ¿Qué tal la zona más demandante para ti? ¿Cuál fue? En donde escalas. Exactamente. Exacto. La escaladita. Pero estuvo buenísima. Sí. Algo que quieras compartir. La neta bien chido porque los chicos que iban junto a mí no me dejaban aflojar. Entonces estuvo súper padre. Bueno, pues muchísimas felicidades. Gracias. ¿Algo que quieras compartir? ¿Algún saludo? Síganos, pues, Sports. Eso, venga, con todo, gracias. Y primer lugar con el dorsal 655, Héctor Beristain. ¡Bravo! ¡Eso, amigo! ¡Bravo, Héctor! ¡Enfoca tu ritmo, YouTube! ¡Felicidades! ¡Gole! Y bien, con la felicidad en las manos, pues nos despedimos de esta cápsula aquí, en este lugar llamado Malinalco. Muchas gracias. Espero les haya gustado la cápsula. Y recuerden, mi nombre es Héctor Beristain. Y antes que nada, enfoquen su ritmo. Nos vemos para la próxima. ¡Vámonos!